cosas. Y le damos los bienvenidos, buenos días a todos nuestros amigos televidentes y auditores. Les contamos que la agrupación de medios independientes, ANIUBLE, les da la más cordial bienvenida, en especial a los vecinos y vecinas de la comunidad de Chillán Viejo y la Junta de Vecinos Los Naranjos de Castilla, con los que hemos organizado un conjunto de debate entre los diferentes alcaldes, candidatos a la alcaldía de Chillán Viejo. Tenemos cuatro de ellos, seis candidatos. Y por supuesto reiteramos el saludo a quienes siguen nuestra transmisión a través de ANIUBLE, que es Nodo Medios, Ojo TV, Amigos de la Información, Canal 16 TV ANIUBLE, Visión Imagen, Revista Todo Deporte, Urban TV Chile Chillán, Radio Caramelo y Televisión Regional de ANIUBLE de este año. Recuerden que comentaremos todo lo que suceda a través de nuestro hashtag, tenemos un hashtag disponible para eso, que es el hashtag, ese gatito, que es Alcalde de Chillán Viejo 2021. Saludamos, por supuesto, a la presidenta de la Junta de Vecinos Los Naranjos de Castilla, la señora Yasna Sobarzo. Bueno, ella nos va a dar unas palabras al final, también en su rol de presidenta de Junta de Vecinos, que tiene que estar coordinando a todos nuestros vecinos y procurando que ellos tengan esta información. Saludamos, por supuesto, a nuestros protagonistas, los candidatos a la alcaldía de Chillán Viejo. Empezamos por don Rodolfo Gazmuri, ingeniero de Administración Pública y Municipal, fue dos veces concejal de Chillán Viejo y cuenta con más de 28 años de experiencia municipal. Muy bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias. También saludamos a don Esteban Misile, 24 años atendiendo público, 16 de esos años. Ha sido el encargado de hacer y ornato, actualmente prepara proyectos de reciclaje en beneficio de la comunidad. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, muy gentil. También saludamos a don Carlos Hernández, médico saludista, especialidad en desarrollo de comunidades, pediatra desde 1981, en médico en Chillán Viejo. Fue también director del hospital de Chillán. Muy bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Saludamos también a Rodrigo Orzola, abogado, hijo del alcalde Mario Orzola, fue dos veces concejal de Chillán Viejo, instaló el primer estudio jurídico en la comuna y también fue el dueño del restaurante Entre Copas que funcionó frente a la Plaza de Armas. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los chilenos que nos ven hoy día. Bueno, vamos a dar también las disculpas de José Antonio Silva, quien, por motivos de fuerza mayor, da la disculpa, por supuesto, a la Junta de Vecinos Los Naranjos y su presidente, la señora Yasna Sobarzo, y él ya le ha mencionado que tenía compromisos asumidos con la anterioridad, los cuales son personales y no puede cambiar. Espera que sea un debate fructífero y que sirva para que la comunidad chillán-viejana conozca más a los candidatos. Y dando ya las excusas, por supuesto, de don José Antonio Silva Espinosa, que nos ha hecho llegar aquí a ANIUBLE y a la Junta de Vecinos Los Naranjos, damos comienzo agradeciendo la presencia de cada uno de los candidatos, quien este domingo 11 de abril del 2021 en la papeleta para el alcalde de Chillán Viejo estarán seis nombres y alguno de ellos va a resultar ser el electo alcalde de Chillán Viejo. Y lo más importante es que ustedes nos comenten respecto de sus programas para que nuestra comunidad los pueda conocer. El debate, para comentarle a todos nuestros amigos cómo se va a desarrollar este debate está dividido en tres bloques. El primer bloque, cada candidato tendrá 5 minutos para exponer abiertamente su propuesta a la alcaldía de la comuna de Chillán Viejo. El segundo bloque se realizará 6 preguntas, las que serán respondidas por todos los candidatos con un tiempo de respuesta de 2 minutos cada uno. El tercer bloque, cada candidato tendrá 2 minutos para entregar la palabra de sí. Para escoger quién partirá, poniendo previamente, se ha realizado un sorteo donde han participado todos los candidatos y de esta forma se irán rotando el orden de respuestas de cada pregunta hasta el cierre de este debate. Para los efectos de orden de respeto, solicitamos a todos silenciar sus celulares para poder realizar este debate en tranquilidad y armonía. Como ya les habíamos contado, este sorteo ya se hizo, por lo tanto invitamos a los candidatos a exponer sus ideas y propuestas para la alcaldía de la comuna de Chillán Viejo. Empezará primero don Esteban Misile, le seguirá don Rodolfo Gazmuri, continuará don Carlos Hernández y finalizará Rodrigo Arzola. Comencemos inmediatamente con nuestro primer candidato, don Esteban Misile. Muchas gracias. Buenos días, queridos oyentes. Agradezco nuevamente la oportunidad que ustedes nos han dado para
que podamos nosotros entregar a ustedes la información del proyecto de trabajo que tenemos cada uno de nosotros como candidatos. Bueno, yo quiero partir diciendo que vivo en la comuna de Chillán Viejo, soy vecino, soy propietario de mi casita y llevo 24 años trabajando dentro del municipio. Eso me ha permitido conocer a cabalidad cada uno de los sectores de la comuna, dónde están los problemas, inundaciones, por ejemplo, dónde están los problemas, los canales, por dónde se tienen que limpiar cada vez que llueve. Ustedes se han preguntado realmente que en Chillán llueve, queda la escoba. Chillán Viejo llueve y pasa desapercibido. Y esa gestión es gestión personal, como encargado de Ciudad. Además, quiero decirles que, como alcalde, quiero que ustedes sepan que si Dios permite que lleguemos a cabalidad, a una buena aventura con todo esto, yo voy a instalar mi oficina en el primer piso de la municipalidad, exclusivamente para poder atender al público en forma directa. Obviamente va a quedar la oficina en el tercer piso para atender cuando venga el gobernador, no sé, el presidente de la República, alguien con jerarquía para poder atenderle bien. Pero en lo macro, en lo menor, donde tenemos que llegar, que es a nuestra gente, estar ahí presente, el alcalde disponible para que cada vez que lo necesite, esté ahí. No como funcionador, el alcalde está en tercer piso, no sabemos si está. Junto a ustedes quiero trabajar con nuestra comunidad. Dentro de las cosas que quisiera mencionar, que son cosas muy importantes, queremos tocar y recuperar el tema turístico. Hay muchos lugares turísticos aquí en Chillán Viejo que están abandonados. De partida no tenemos un museo. Tengo dentro de mi equipo de trabajo solo profesionales. Yo no tengo gente política en mi equipo de trabajo. Son todos profesionales. Y la idea es que juntos trabajemos para mejorar la comunidad. Ya estamos llenos de políticos en la municipalidad y no necesitamos más. Su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero hay que felicitar a los dirigentes que se han dado el tiempo en nombre de la ciudad de Llamas Obajo, a todos los vecinos de la Vía Naranjo de Castilla, que esto va a ser un ejemplo para la región de Ñuble, de que una organización vecinal se haya coordinado con la independencia de los medios de comunicación para realizar este conversatorio o debate pensando en el plan de acción de la comuna de Chillán Viejo. A grosso modo, hoy día tenemos una pobreza por ingreso del 19.10%. Cuando termine esta pandemia, más que seguro, según el análisis del Mercurio, salió editado el fin de semana, debiera subir un 6 o 4% más. Eso significa que nuestras políticas municipales tienen que ir de la mano cómo desarrollamos un polo de desarrollo que permita capturar inversión privada dentro de nuestra comuna. Me explico. Como soy un chillanvejano desde niño, que me gané la vida en la calle Las Canoas, recuperando la hortaliza, cortando lechuga, recuperando poroto, o recuperando zanahoria, nuestra gente tiene que ir a vender su producto a la capital regional. Hay una gran inversión en terminar hortofrutícola nacional, pero que no acoge al pequeño hortalicero. Por lo tanto, desde el mundo municipal, en estrategia con el mundo privado, más con los que tienen que ser beneficiados, crear un terminal hortofrutícola intercomunal asociado con las otras comunas de la provincia de Guillín que permita que usted pueda expender su producto que con tanto amor y cariño trabaja en Chillán Viejo. Del año 2014 participé con mi voto en la compra del terreno del cementerio. Estamos en 2021 y por diferentes razones no se ha construido el cementerio, por lo tanto es un tema de identidad. Nuestros adultos mayores, tenemos casi 5.000 adultos mayores en la comuna. Se ha buscado y debemos crear, buscar la alternativa de tener una villa tutelada, que permita que nuestros adultos mayores se sientan parte importante. Ahora, soy candidato a alcalde porque quiero darle la gracia a cada uno de ustedes. Y por eso me gusta escuchar a Esteban cuando reconoce
una idea que presenté en 2016, que tiene que ver con la estructura de la organización del edificio consistorial. En 2016 ustedes me apoyaron, saqué la segunda votación más alta de la comuna, el 25%, en la cual también estoy agradecido a Rodrigo Arzola, que en su minuto también me respaldó. Hoy día los invito a un nuevo proyecto, Chillán Viejo en el corazón. Llevo más de 12 años con discusiones existenciales de algunos candidatos que lo único que han buscado es buscar lo negativo de la comuna, y eso no ha permitido que el sector privado invierta en él. También esta oportunidad nos permite de alguna u otra manera de dar una opción laboral. Nuestro centro cívico, nuestra plaza Isabel Riquelme, tiene que tener una mejoría, pero esa mejoría tiene que nacer de la participación de usted artesano, de usted emprendedor, Cámara de Comercio y el municipio, buscar una solución definitiva. ¿Cómo no voy a estar contento el día 9 de marzo, que permite que podamos estar cuatro candidatos de ser colocando el bien superior de Chillán Viejo sobre la mesa? Todos los conocemos. Esteban dice 24 años de servicio municipal. Gracias al padre Rodrigo, yo soy 28 años funcionario municipal de Chillán. Es dirigente gremial y conozco también la casa por dentro. Así que muchas gracias. Ahora, señor juez, el refuerzo de la decisión de los medios de comunicación independientes y de la Diana Saldías como dirigente para ofrecer esta única oportunidad hasta ahora. Yo soy médico de niños, soy médico salubrista. Para los que no lo saben, los salubristas somos los que nos preocupamos de la salud de las poblaciones. Cómo están las viviendas, cómo están los servicios básicos, cómo está el alcantarillado. Toda esa situación la maneja el médico salubrista, por lo tanto conozco las comunas y cómo desarrollarlas. He sido 40 años funcionario público, manejando el gran hospital de Chillán por 8 años. Gestionar un hospital es gestionar crisis. Hoy día Chillán Viejo está en una tremenda crisis a la cual nos llevaron algunos políticos irresponsables y han tenido un mal trato los vecinos de Chillán Viejo. Por lo tanto, mi decisión por haber iniciado los 23 años como médico en Chillán Viejo, en las costas rocaletén, en Hugo, en los Colimas, asumí el compromiso con mi experiencia política de dos periodos concejales y todo este bagaje como dirigiendo como funcionario público grandes establecimientos en crisis. Hoy día me atrevo a apostar por los chillanvejanos. Y mi gestión está establecida en el cariño que le tengo a la comuna y a recrear este cariño entre todos los vecinos. Yo apuesto a un gran reencuentro, a una gran unidad entre todos los vecinos de Chillán Viejo, porque es el mejor recurso que tienen. Chillán Viejo es gente bonita, gente buena de corazón, que fue capaz de crear su comuna y hoy día necesita esa ayuda. Esta crisis del estallido social y la crisis de la pandemia hoy día produce más muertes en Chillán Viejo, menos atención médica, más desnutrición en adultos mayores, niños y embarazados adolescentes, un daño en la salud mental. El primer, la parte de mi programa es una atención de urgencia, que es llamado Plan Mujica, el reconocimiento a un gran político uruguayo, y es que vamos a atacar primero con un plan especial de alimentación a todos los que estén hoy día sin poder llenar su casa con los alimentos diarios porque hay muchas ollas comunes. Segundo, la atención de las 24 horas de todos los establecimientos de salud, un plan de operación para las listas de espera y también un proyecto de empleo que va a ser seguramente de media jornada. Y cuarto, trabajar la seguridad de la población con PDI, carabineros y con todas las autoridades. ¿De dónde vamos a financiar esto? Van a desaparecer todos los operadores políticos, todos los funcionarios fantasmas, los viáticos y las horas extraordinarias. Vamos a trabajar con ese financiamiento que suma alrededor de 60 millones para este plan especial que ya está programado. A largo plazo vamos a desarrollar el comercio, ya trabajamos hace un año que venimos con la Cámara de Comercio para aprovechar esas 35.000 personas que van a llegar al hospital todos los meses para darle atención desde el comercio, desde el hospedaje, desde el alojamiento, creando también un gimnasio de rehabilitación, en lo que es la tranquera hoy día, ya he conversado con los dueños, tenemos ahí listo con los quinesiólogos, podríamos tener un gran centro de rehabilitación tipo Teletón, y la empleabilidad
que va a dar esta alianza con el comercio, sumamos el conjunto que tendríamos más de 440 empleos para entregar a los chillambejanos. En el área de educación vamos a entregar apoyo a la ciencia, a la investigación y a los talentos, y vamos a emplear la inteligencia artificial a la municipalidad para hacer más eficientes todos los trámites. Queridos amigos de Chillambe, bueno, ya en la introducción se ha dicho parte de mi trayectoria acá en la comuna. Lo que no se dijo es que yo desde joven nací en Chillán y me radiqué en la comuna de Chillán Viejo, viviendo en Gran Moscala, en un condominio, muchos años atrás. Ahora bien, siempre he estado ligado a la comuna como emprendedor, como abogado, como concejal. Además de eso, también he estado ligado al deporte, porque participo activamente en el Deportivo Chillán Viejo y en el Deportivo Santa Inés, donde mi hijo juega fútbol todos los fines de semana. Pero nuestras propuestas hoy día y el motivo que nos convoca son las siguientes, y eso es lo que quiero que tenga claro todo chillambejano. Hoy me vengo a comprometer con ustedes, me vengo a comprometer para señalarles como el próximo alcalde. Me preocuparé de hacer que Chillán Viejo sea un lugar digno y donde sea un orgullo vivir. Hoy creo que hay muchas carencias. Fui concejal con Julio San Martín en un segundo periodo del año 2004-2008. Periodo en que nos preocupamos de poder pavimentar las grandes avenidas de Chillán Viejo, poder entregar agua potable, electrificación pública y también, por qué no decirlo, preocuparnos de todas las necesidades de Chillán Viejo. Creamos más de 30 agrupaciones del adulto mayor y veo el estancamiento que hoy tienen sus autoridades. Y por eso me he sumado a esta travesía. Me he sumado para poder hacer de Chillán Viejo un lugar diferente, un lugar donde sea realmente una ciudad en desarrollo, en pleno desarrollo, donde fortaleceremos nuestras instituciones y en especial fortaleceremos al tema educacional y al tema del comercio. ¿Por qué? Porque Chillán Viejo, como lo dijo Rodolfo Camuri hace un rato, tiene 5.000 adultos mayores. ¿Y saben por qué? Porque nos estamos transformando en una comuna adulta. ¿Y por qué? Porque no tenemos ningún instituto, ningún liceo, ninguna universidad que permita que nuestros jóvenes puedan estudiar acá en Chillán Viejo. Nuestros jóvenes están yendo a estudiar afuera. Luego, por cosas de la vida, consiguen también trabajo afuera porque carecemos de un polo industrial. El primer polo industrial de la comuna de Chillán Viejo fue el de Jorge Rabí, lado sur de Chillán Viejo, el cual quedó estancado y abandonado. Nosotros lo fortaleceremos en conjunto con la Cámara de Comercio, porque nuestro trabajo es trabajar con la comunidad en todos sus ámbitos, porque la única forma de tirar este buque y sacarlo de su estancamiento es a través de un trabajo en terreno y paralelamente con todos los vecinos. Tenemos que generar empleos dignos, porque es una necesidad imperiosa que nuestros vecinos tengan sueldos dignos, porque esos sueldos dignos permitirán fortalecer a sus grupos familiares. Debemos generar una empresa municipal de aseo fuerte. Tenemos que fiscalizar todos los rellenos sanitarios que se nos están instalando en Chillán Viejo. Tenemos que ser una comuna que sea un ejemplo, porque no podemos olvidar que Chillán Viejo es la cuna de la patria y debería ser la comuna más importante de Chile por aquel. Por eso los invito a que se sumen a este gran proyecto. Tengo aquí un proyecto y un plan de gobierno terminado. A través de AmiNube, donde está Nuevos Medios, Ojo TV, Amigos de la Información, Canal 16 de AmiNube, Visión Imagen, revista Todo Deporte, Urban TV Chillán, Radio Caramelo y Televisión Regional de AmiNube, TVR AmiNube. Les contamos que pueden hacer algún tipo de comentario respecto de lo que les parece este debate, respecto de lo que han comentado ya los candidatos, con el hashtag Alcalde Chillán Viejo 2021, donde tú puedes colocar todas las impresiones que te está dando actualmente este debate para los alcaldes de Chillán Viejo, cada uno de los concejales, con Carlos Hernández, Don Rodolfo Gasmuri,
Don Esteban Mille, don Rodrigo Sola, si tú quieres comentar algo de esto, recuerda con el hashtag Alcalde Chillán Viejo 2021 a través de las diferentes redes sociales de los medios de AMI Ñuble, que es la agrupación de medios independientes de Ñuble. Ahora comenzamos el segundo bloque de preguntas y el sorteo es el siguiente. Comenzará don Rodrigo Sola, después don Esteban Mille, don Rodolfo Gasmuti y me avisará don Carlos Hernández. Esta es una pregunta que ha hecho llegar la Junta de Vecinos Luz Naranjo La Castilla y esta pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las medidas que pretenden implementar en la comuna en materia de medio ambiente, considerando que tenemos plantas de tratamiento de aguas servidas, vertederos y planteles porcinos, entre otros que han sido problemas insolubles para la población y que generan malos olores? Comenzamos con Rodrigo Sola. Bueno, amigos de Chillán Viejo, el tema medioambiental en Chillán Viejo es un gran problema. Tenemos vertederos, tenemos las aguas del río, las aguas pesadas del río y tenemos varios planteles porcinos. Nosotros necesitamos en forma imperiosa crear un departamento que fiscalice que todas estas insalubridades para nuestra gente se regularicen en forma permanente y constante. Además de ello, ya hemos hablado con el vertedero para poder hacer compost con las materias orgánicas, porque tenemos que hacer separación de las materias orgánicas de las inorgánicas. También vamos a tener que preocuparnos del reciclaje en Chillán Viejo y también a las comunas que traen la basura acá a Chillán Viejo, se les va a exigir que vengan en forma reciclada para poder tener una separación de sus químicos, de los desechos plásticos, para poder también emprender en aquello. Porque tenemos que pensar que hoy día la basura no solamente es una contaminación, pero también puede ser considerada un gran negocio si podemos utilizarla de forma adecuada. Y es imperioso que nos preocupemos de los percolados, de las aguas percoladas, porque están contaminando hoy día los ríos y los riegos de nuestros vecinos, donde está recordando que Chillán Viejo es una ciudad netamente, una comuna netamente hortalicera, rural, por lo cual es imperioso que nos preocupemos del medio ambiente. Y también para poder dejar al futuro una comuna limpia y digna para vivir para todos los chillanviejanos. Es claro los malos olores que hoy día tenemos en Chillán Viejo. Cada cierto tiempo tenemos muy malos olores, tenemos problemas también de contaminación ambiental con respecto al smog por las chimeneas, tenemos que regular muchas cosas. Y para eso necesitamos fortalecer al municipio y fortalecer también a la denuncia ciudadana, porque también quienes primero deben denunciar son ustedes los vecinos de Chillán Viejo y nosotros iremos en la ayuda de ustedes. Muchas gracias, Rodrigo Sola. Ahora con Esteban Luis, que responde la misma pregunta. Bueno, tal como decía Rodrigo Sola, estamos rodeados de planteles porcinos, vertederos, la planta de tratamiento de agua servida. Y en cada uno de esos sectores tenemos graves problemas. Uno, por la implementación de cada una de las empresas con respecto a ellos, que muchas veces no cumplen efectivamente con las normas o se echan a perder y nos quedan dificultades. Primero que nada, tenemos que tomar en buena resolución el tema de la fiscalización. Porque hoy en día las empresas tributan en primera o segunda categoría. El plantel porcino, por ejemplo, ellos dicen que nos fabrican los cerdos, pero los ven, pero los crían. Por lo tanto, toda esa problemática de malos olores que está ahí, deben resolverlo con medidas más específicas. Y para eso debe haber mayor fiscalización. Dentro del municipio de Vivian, y suena humilde, pero soy el único inspector que anda en la calle. Hay 13 inspectores. Y el único que está permanentemente fiscalizando este tipo de problemas soy yo. Lamentablemente es así. Ahora, hay que generar una unidad especial de fiscalización de medio ambiente y muchos otros problemas, escombros, qué sé yo. Pero el tema que nos atañe ahora es el tema de los malos olores. Estoy en conversaciones también con una planta para generar el tema de reciclar. También hay un tema muy específico, muy especial, con el tema del control de humedales. Hay humedales que efectivamente podemos llegar a solucionar problemas de contaminación, como la Villa de los Polimos, por ejemplo, mejorando a través del sistema de instalación de humedales naturales y artificiales, poder llegar a generar plantas de tratamiento de aguas servidas que ellos tienen. Un proyecto que vale 12 millones de pesos, que si ustedes creen, no es tanta plata. Pero todo pasa por la fiscalización.
Y es eso lo que yo invito a la comunidad a apoyarnos y, como dijo Rodrigo, perdón, a informar cuando hay problemas. Muchas gracias. Gracias, don Esteban. Ahora su turno a don Rodolfo Gasmuri, que nos va a responder esta pregunta que viene directamente desde la Junta de Vecinos de Los Naranjos de Castilla. Bueno, felicitar al vecino y a los vecinos por la pregunta, porque es una pregunta real. Y quiero hacer un poco de historia, si me permite. Por allá por el año 2008, en la previa campaña concejal, nadie hablaba de Yoyinco en la comuna de Chiambé. Nadie sabía que existía, solamente los vecinos. Pero siempre me acuerdo un reconocimiento a la señora Silvia, Lilian Sandoval. Ella presidenta del Comité Ambiental de Yoyinco, que me llevó de corbata a recorrer toda la periferia del relleno. Hoy día tenemos dos rellenos, uno de residuos industriales peligrosos que él cita y otro de residuos domiciliarios. Los dos existen en la comuna por una resolución de allá por el año 2003. No voy a nombrar al intendente de la época, pero él tuvo una responsabilidad con la capital, lo que es Ñuble, porque él es ñublencino y aprobó. Hoy día tenemos que convivir y vivir con aquello. Cuando mis pares hablan de fiscalización, efectivamente, debo reconocer que el único que ha fiscalizado y lo ha visto ha sido Esteban mismo. Pero lamentablemente no tienen todas las herramientas para poder hacer una buena fiscalización. ¿Por qué? Porque la disposición final llega al relleno y nosotros tenemos que pagar igual la basura. ¿Cuál es la responsabilidad social de dicha empresa con la comuna? No se ve. Por lo tanto, el tema ambiental es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra gente vive de las hortalizas. Por lo tanto, si la común de la población y tuviésemos que vender al exterior, ténganlo por seguro que la marca Chillán Viejo está muy dañada por la existencia del relleno sanitario. Pero sí debo reconocer a ustedes, vecinos, en Ulises Lai, como comité ambiental que han trabajado. Lamento profundamente el tiempo, pero no se puede crear un departamento porque un concejal se negó a aprobar la modificación de la renta. Muchas gracias. Don Carlos Hernández, le vamos a volver a repetir la pregunta. Le vamos a pedir a los candidatos que respeten el tiempo, que es importante el respeto para cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las medidas que pretende implementar en la comuna en materia de medio ambiente, considerando que tenemos plantas de tratamiento de aguas salinas, vertederos y planteles porcinos, entre otros que han sido problemas insolubles para la población y que generan malos olores? Su tiempo, don Carlos. En primer lugar, el medio ambiente está directamente relacionado con la calidad de vida y con la salud de cada uno. Esta pandemia que tenemos se origina en China por el consumo de carne murciélaga, donde no hay entonces una reglamentación allá y un cuidado con el medio ambiente, que somos todos. Muchos miran el medio ambiente que está allá y yo estoy acá. Nosotros somos una sola unidad. Los humanos, los animales, las plantas, es solo una unidad. Y tenemos que cuidarlo entonces como un todo. Usted me pregunta por medidas, siendo concreto. Primero, hay que revisar todos los contratos desde el inicio que se han llevado en Chillán Viejo para ver si cumplen con todos los requisitos reglamentarios que la ley exige y que coloca en la disposición a la gestión municipal que se haga cumplir a estas empresas, porque aquí llegaron contratos raros, nunca se han conocido, nunca se han hecho público. Y hoy día, a pesar de que hay un departamento municipal, ya está creado hace bastante tiempo, no cumple las funciones. Eso también es parte de la mala gestión del alcalde y varios concejales, y hoy día, en esta situación, es que hay un medio ambiente negativo para la salud y para el vivir bien de los chillanvejanos. Primero entonces esa medida, luego aplicar toda la legislación. Lamentablemente, hay que decirlo con todas sus letras, la legislación hoy día, si bien determina cómo se hagan los procesos, ciertos procesos están bien hechos, pero producen mal olor, no tiene la ley cómo manejarlo y hay que hacer innovación en la ley, es responsabilidad de los legisladores hacer esas modificaciones. Hugo Castillo, un chillanvejano experto en esto, es mi asesor, él tiene una propuesta de cómo hacer estas condiciones. Y por lo tanto, la gestión municipal tiene que cumplirse en toda su exigencia y seguramente van a salir sorpresas en estas licitaciones y en estas fiscalizaciones. Bueno, muchas gracias.
gracias a don Carlos Hernández, le recordamos a nuestros vecinos y amigos que me decían viejo que pueden hacer un comentario respecto de las preguntas y las respuestas que dan nuestros candidatos en el hashtag AlcaldeChillanViejo2021 y por supuesto seguir viendo toda la transmisión de este debate a través de las redes sociales de la Agrupación de Medios Independientes. También le contaba a nuestros amigos que las preguntas que están haciendo, se están haciendo a nuestros candidatos, vienen de parte de los medios, han sido recabadas a través de los medios independientes que están en esta transmisión en conjunto con los vecinos. Y hay otra pregunta, a continuación tenemos una segunda pregunta que es de nuestro medio asociado Ojo TV, a quienes le agradecemos por su pregunta. ¿Usted respetará el trabajo real que debe hacer un funcionario a honorario que entrega un servicio al municipio cumpliendo metas sin tener que cumplir horarios en oficina? Empieza don Carlos Hernández, sigue Rodrigo Arzola, tercero Esteban Misle y cuarto don Rodolfo Gastón. Don Carlos, su opinión. En toda empresa, de cualquier tipo de organización en la vida, lo más importante es el recurso humano. Las personas tienen que ser miradas como personas, con humanidad. Ese ha sido mis 40 años de gestión, la principal preocupación, preocuparme que la persona, el trabajador, el empleado, el funcionario, cualquiera sea su condición, edad o tipo de contrato, sea el principal motivo de mi gestión. Y está demostrado en el hospital la cantidad de funcionarios que me lo han reconocido y me lo siguen reconociendo y a través de mi hija, que hoy día es psicóloga en el hospital, le dan los agradecimientos. El mejor recurso en todo el mundo, en todas partes, por muy pequeña que sea la unidad, es la persona, que tiene que estar con una buena salud mental, con buenas condiciones de trabajo, con un buen trato, tener, si se quiere almorzar, un lugar para que tenga un espacio digno donde pueda almorzar, un lugar digno donde trabajar, sin persecuciones políticas, sin bullying político, sin operadores políticos. Eso es lo que yo le ofrezco y está refrendado en una carta que he enviado a los funcionarios públicos, donde me comprometo a respetarlo, porque siempre lo he hecho en mis 40 años de vida, porque como médico he aprendido a trabajar en la salud mental de los vecinos y vecinas y de los trabajadores. Hoy día, el clima laboral dentro de los funcionarios públicos es ya viejo, fíjese, vecinos que no pueden hablar, no pueden dar su expresión, porque algunos van a perder el trabajo. Eso es indigno. Trabajamos muchos años y luchamos para que hubiera libertad para los trabajadores y la democracia, y eso hoy día es inaceptable que algunos candidatos estén prometiendo trabajo porque van a despedir a otros. Eso no va a ocurrir conmigo y mis 40 años de trabajo, así lo demuestran, pueden traer a colación si quieren y revisar mi trayectoria. Muchas gracias, don Carlos Hernández. A continuación, esta es una pregunta que realizó nuestro medio asociado a OTD, la va a responder don Rodrigo Arzola. Amigos de Chillán Viejo y queridos funcionarios de la municipalidad. Como abogado tengo un principio y es respetar las labores de todos y cada uno de ustedes. Respetaremos a todos los funcionarios independientemente de la condición contractual que ustedes tengan. Ahora bien, ¿por qué? Porque necesitamos de todos ustedes. Necesitamos de todos ustedes para sacar adelante Chillán Viejo. Lamento mucho que hace un tiempo atrás se haya votado en contra de la ampliación de la planta municipal, porque nos van a hacer falta muchos funcionarios. Primero que nada, eso. En segundo lugar, les quiero ofrecer un trabajo en armonía, un trabajo digno, un trabajo con las condiciones básicas para que ustedes puedan desempeñar sus funciones en la forma adecuada. Lo único que yo les voy a pedir a todos los funcionarios de planta, a honorarios o a contrata, es que se pongan la camiseta de Chillán Viejo. Porque quien se pone la camiseta de Chillán Viejo va a prestar un servicio a la comunidad. Y nosotros queremos que Chillán Viejo pueda salir adelante con la ayuda de todos y cada uno de sus funcionarios municipales. Por eso respetaremos los contratos. Además, tenemos que tener claridad que la municipalidad no se puede llenar de demandas innecesarias, porque carecemos de los recursos para poder pagar esas indemnizaciones. Por eso, amigos míos, cuenten con el apoyo irrestricto de este alcalde. Quiero ser cercanos a ustedes, conversar con ustedes, oír sus problemáticas y juntos buscar cómo trabajar más dignamente en terreno
para solucionar los graves problemas de los chillambejanos. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora con este análisis le vamos a repetir la pregunta. ¿Usted respetará el trabajo real que debe hacer un funcionario a honorarios que entrega un servicio al municipio cumpliendo metas sin tener que cumplir horarios en la oficina? Bueno, sí. Hay muchos honorarios dentro del municipio que llevan más de 16 años trabajando siempre en la misma condición. Muchas veces trabajando fuera de horario, colocando sus propios vehículos. Como bien decía Rodrigo, cada funcionario para mí es importante. Yo, como dijo él, como dijo alguien por ahí, no voy a llegar a echar gente, ni vamos a cambiar al personal, ni nada. Lo ideal es que cada funcionario de planta, contrata o honorario se ponga, como dijo Rodrigo, la camiseta con un trabajo no hacia la municipalidad, sino que hacia la comunidad, para solucionar problemas a la gente. De tal modo que yo voy a poder trabajar con gente de distintos colores, religiosos, políticos, de cualquier índole, pero siempre y cuando quieran trabajar en beneficio hacia la comunidad. Yo, como les decía, no voy a despedir a nadie ni nada por el estilo. El colega, con todo respeto y cariño, que quiera ajustarse a mi programa de trabajo como alcalde, bienvenido. Siempre y cuando sea para la comunidad. Si no quiere trabajar con nosotros, conmigo, bueno, ellos verán. Porque hoy en día han estado muy presionados, trabajando prácticamente por política y no hacia la comunidad misma. Han estado trabajando presionados por un tema político y no hacia la comunidad. Por eso, invito a todos mis queridos colegas que se sumen a este trabajo, que trabajemos juntos, como dice mi eslogan, y a mis queridos vecinos que tengan presente que el respeto hacia los queridos funcionarios va a ser de parte mía al máximo. Muchas gracias, don Esteban. Y ahora le corresponde a don Rodolfo Asmuri responder la pregunta que ha hecho ya nuestro medio asociado, Ojo TV. Quiero dar las gracias a los candidatos a alcaldes que no vinieron, porque están pendientes qué es lo que nosotros aquí denunciamos, conversamos o debatimos. Pero quiero invitar a usted, don Jorge del Pozo. Se habla el tema de los recursos humanos. Y usted en 2019, junto a Patricio San Martín, junto a don Pablo Pérez, se negaron a modificar la planta municipal que muy bien tocó Rodrigo Arzola. ¿Sabe lo que significa, estimados vecinas y vecinos, eso? Que no se puede aumentar el recurso humano, no se puede incentivar, no se puede crear. Por eso que me llama la atención que muchos candidatos a alcaldes andan creando departamentos o unidades si no están los recursos, ya que eso tengo entendido que va a tener que pasar 8 años para poder modificar la planta. Cuando hice mi práctica profesional, uno de los grandes problemas que vi en recursos humanos es el tema de la colación, su espacio. Por lo tanto, quiero felicitar al actual Consejo Municipal ante una propuesta del actual alcalde de construir un casino para que usted pueda tener un espacio tranquilo donde pueda hacer, ¿cierto?, y satisfacer sus necesidades básicas. Carlos Hernández planteó un gran tema: el recurso humano es importante. Claro que sí, un funcionario municipal no se prepara de la noche a la mañana. Por lo tanto, los invito a Chillán Viejo en el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar de la extrema derecha a la extrema izquierda. Nosotros tenemos el bien común, Chillán Viejo presente, y usted es sumamente importante. No haber persecuciones por credo religioso y político, porque muy bien Carlos Hernández lo planteó. Aquí es fundamental usted como persona, su capacidad al servicio del bien común que es Chillán Viejo. Bueno, amigos, nosotros les contamos que esta transmisión se está realizando a través de la agrupación de medios independientes. Ustedes pueden comentar todo lo que han respondido nuestros candidatos a alcaldes por Chillán Viejo en el hashtag alcaldes Chillán Viejo 2021, donde ustedes pueden comentar qué les parece la pregunta.
preguntas, qué les parece la respuesta, la actitud del candidato, si lo encontraba más nervioso o menos nervioso, si lo encontraba más seguro o no, si lo convence o no lo convence, que eso es lo más importante para este 11 de abril, donde usted también va a ir a votar no solamente por el candidato constituyente, el candidato alcalde, el candidato concejal y también el gobernador regional. Son 4 votos, hasta el momento no se ha dicho nada que haya algún cambio, así que es importante que usted se informe. Por eso damos las gracias a la Junta de Vecinos Los Naranjos de Castilla, quienes han facilitado, la Junta de Vecinos, y organizado conjunto con la Agrupación de Medios Independientes este debate. Ahora, la pregunta número 3, a continuación, la realizó nuestro medio asociado, Nodo Medios, y le damos las gracias por su pregunta, y dice lo siguiente: ¿con quién o quiénes trabajaron para la creación de sus propuestas que presentan en esta campaña? Empezamos con don Rodolfo Gasmuri, a continuación sigue don Carlos Hernández, después don Rodrigo Arzola, y cuarto, don Esteban Isle. Don Rodolfo, su tiempo. Muchas gracias. Bueno, el lineamiento general del plan de trabajo que queremos proponer a la comunidad va a estar supeditado a una cosa, al plan de desarrollo comunal. Les quisiera recordar que tenemos un plan de desarrollo vencido, solamente existe jurídicamente por la aprobación del actual Consejo en marzo de 2017. El plan de desarrollo comunal venció el 31 de diciembre del 2016. Por lo tanto, es sumamente fundamental trabajar con ustedes, con nuestros profesionales, para actualizar este plan de desarrollo, que es lo que queremos la comuna en los próximos años. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aquí en este plan ha participado una gran cantidad de vecinas y vecinos, profesionales jóvenes, profesionales con experiencia, y hay un lineamiento general. Pero esto va a estar supeditado, y reitero nuevamente, a la participación de ustedes, porque estoy seguro y estoy convencido que ustedes van a tomar la opción de Chillán Viejo en el corazón, porque es fundamental recuperar la identidad de Chillán Viejo y proyectarla, como muy bien planteó un candidato alcalde aquí, fundamental en la cultura y el turismo que están abandonados hasta. Por lo tanto, aquí hay una gama de profesionales de Chillán Viejo, y más que profesionales, dueñas de casa, jóvenes que han participado y en 10 hojas me han entregado, ¿cierto?, esta propuesta que yo les he dicho, que hoy día la represento con mucho cariño, pero que esto va a sufrir modificaciones porque la fundamental y la realidad debe salir de la mano del municipio con sus profesionales y con la participación de cada uno de ustedes en este nuevo proyecto que debe tener Chillán Viejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. A continuación, don Carlos Hernández. Muchas gracias. Mi conocimiento permanente de muchos años en Chillán Viejo, más o menos en el año yo veo 400 pacientes, 400 familias de Chillán Viejo que me cuentan su día, su vivencia cuando me llevan un hijo a control. Tengo muchos padres de pacientes que son funcionarios de la municipalidad. Mi querido amigo Esteban Misel en alguna oportunidad también fue mi paciente, su hijo. Sí. Tengo más de 25 años trabajando con el padre Fernando Varas en el Comité de Ética del Hospital. Hoy día recién tuve una reunión en la mañana. Tengo mucho acercamiento, que he hecho programas de salud con los vecinos de la creencia evangélica, muy cercano con ellos, hicimos grandes programas en el hospital. Estoy muy cerca de muchas personas que practican el deporte, que me han contado la situación del deporte. Tengo familiares que han sido hasta este año dirigentes de primera línea de los profesores. Tengo una gran y permanente cercanía con la familia que todavía me queda en Chillán Viejo. Una de mis familiares se dializa en Chillán Viejo. Hace 2 veces murió una tía ya anciana también en Chillán Viejo, donde yo viví en Marchal 953. Por lo tanto, toda esta visión me entrega a mí permanentemente lo que estaba sucediendo en Chillán Viejo. Por eso que puedo decir que Chillán Viejo ha recibido los vecinos un maltrato de sus concejales y alcalde. Excuso a las dos mujeres concejales, Susana Martínez y Alejandra Martínez, pero le han faltado respeto a los vecinos. Por eso que mi gestión está basada en todos estos conocimientos de mucho tiempo y está basada en tratar y devolver el cariño
que tienen que tener los vecinos para un mejor vivir en Chillán Viejo. Muchas gracias, don Carlos Hernández. Ahora le corresponde a Rodrigo Arzola, para que tengamos la pregunta, ¿con quién o quiénes trabajaron para la creación de sus propuestas que presentan a esta campaña? Don Rodrigo. Amigos de Chillán Viejo, les cuento que acá en mi poder tengo nuestro plan de gobierno comunal. Plan de gobierno que consta de 46 hojas en la cual se habla de discapacidad, de la vida en barrio, se habla sobre cultura y patrimonio, hablamos sobre política y cultural, sobre la educación, sobre áreas de programa, sobre áreas verdes, sobre la salud. Esto es lo que nosotros hemos plasmado. Y este gran programa de gobierno se logró plasmar en conjunto con toda la gente de Chillán Viejo que hemos visitado. Hemos sido un candidato en terreno. Hemos sido, creo que el candidato que ha andado más en terreno. Salimos todos los días desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y después de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Visitando día a día, casa a casa, recogiendo tus inquietudes, tus dudas y también tus anhelos. Y aquí están plasmados. En primer lugar, esa es nuestra fuerza, conocer la realidad de cada uno de ustedes. Porque nosotros no queremos llegar con un plan de gobierno impositivo. Nosotros necesitamos desarrollar un plan de gobierno en conjunto con ustedes. Y en segundo lugar, hemos trabajado estrechamente con todas las organizaciones sociales de nuestra comuna. Deportivas, culturales, de adultos mayores. Inclusive, hace pocos días atrás, me encontré con la querida Lidia Narce, quien creó 30 clubes mayores acá en Chillán Viejo. Un gran saludo para ella. Y hemos recopilado toda la información para fortalecer. Y este plan de gobierno se va a basar en postular a todos los proyectos que podamos postular para poder financiar un gran Chillán Viejo. Porque Chillán Viejo merece ser mucho más. Muchas gracias, Rodrigo Arzola. Su tiempo no les queda. Bueno, queridos vecinos, como bien dijo Rodolfo Gamuri hace un poco rato atrás, el planeco que tiene Chillán Viejo, que es la brújula, que es la carta magna, la Biblia, para poder avanzar como comunidad, está vencido. El año 2016. Y quedó tirado encima de la mesa y nadie lo tocó nunca más. Bueno, quiero comentarles que con mi equipo de trabajo, que está formado, como dije hace un rato atrás, profesionales de alto nivel, ya estamos trabajando en el PADE. Estamos desarrollando un programa de trabajo con respecto a las necesidades de la comunidad. Punto específico quiero mencionar, el tema de la farmacia, como anunciando que está el doctor acá, una farmacia popular decente. Porque hoy en día nuestros queridos vecinos se tienen que pegar 5 o 6 viajes para comprar un remedio. En Chillán, como ejemplo, usted entra con la receta y sale con su remedio. Lo mismo queremos lograr. El tema de las horas de salud también se puede mejorar teniendo más especialistas. También queremos generar una comunidad cero basura. Ya estamos en conversaciones para el tema de reciclar. Que solamente se bote lo que ya no podemos usar. Hacer compostaje, cartones, papeles, recuperar todo lo que se pueda recuperar. También está en ese tema el generar una oficina de asistencia a las iglesias. Como bien dijo el doctor Hernández, el pueblo evangélico es muy importante. Ellos también necesitan, tienen necesidades y estamos buscando la forma, y ya se está conversando en ello, de generar una oficina de asistencia a las iglesias, en donde ellos puedan postular, recibir implementación para su culto, con bancas, qué sé yo, silla, instrumentación. Y en eso estamos. Y en el tema de un proyecto más, generar un centro de servicios mayor, donde encuentren oficinas de FONASA, bancos, cajas de compensación, en donde pueda el chillanvejano hacer todos sus trámites ahí. Como dijo un colega, muchas gracias. Bueno, amigos, estamos en este debate conversando las ideas, respondiendo las preguntas que hacen llegar tanto la comunidad como los diferentes medios que están asociados a Miñule, que es la agrupación de medios independientes,
donde ustedes también pueden, por supuesto en los diferentes redes sociales, de todos nuestros medios, pueden con el hashtag #AlcaldeTillanViejo2021, pueden por supuesto escribirlo, pueden comentar lo que sucede en este debate. La pregunta número 4 la sacamos de nuestro sorteo y la realizó nuestro medio asociado Visión Imagen. Gracias por su pregunta, y es una pregunta que usted va a tener que responder, porque dice: ¿por qué la gente debería votar por usted? Le recordamos a nuestros panelistas que tienen solo 2 minutos para responder, y comenzamos con don Esteban Misle, a continuación don Rodolfo Gazmuri, después don Carlos Hernández y finaliza don Rodrigo Alzola. Don Esteban Misle, su tiempo. Muchas gracias. Bueno, para terminar la idea que estaba tomando hace poquito rato, la idea es generar un centro de servicios comunal donde la gente tome y haga todos sus tomes, que ya no sea Chillán Viejo una ciudad dormitorio. Ahora, ¿por qué les invito a votar por mí? Yo llevo 24 años de experiencia, he recorrido toda la comuna, conozco los problemas en todo sentido, ya sean estructurales, caminos, canales, conozco los problemas de muchos vecinos que hoy en día, con mi actual cargo de encargado de seguridad nacional, no se los puedo solucionar, pero sí, siendo alcalde, puedo ayudar con mi equipo de trabajo a solucionar todos sus problemas. Decía recién el tema de la farmacia, desarrollo agrícola, educación, queremos crear carreras intermedias para que los chiquillos que no tienen la posibilidad de ir a la universidad puedan tener carreras intermedias. Por ejemplo, un curso de soldador, cuidador de adultos mayores, y más que nada llamarlos a votar por la persona, que sean consecuentes con la persona que los ha estado apoyando, que ha estado con ustedes en terreno, que ha estado todo el tiempo en la calle. No quiero ofender a nadie, pero hay candidatos de repente que salen a última hora, ¿no es cierto?, llegan a Casillas Viejo a conseguir, tratar de conseguir voto. Yo llevo 24 años, como dijo la periodista del Canal 21, 24 años haciendo calle a calle. Por eso les pido que voten por mí, trabajemos juntos, estoy dispuesto a recibir ideas de cada uno de ustedes, están en mis redes sociales, les invito a colaborar, a entregar ideas, de las cuales muchas de ellas que están aquí están resumidas, y hay ideas de decir, como un ropero municipal, por ejemplo, cuando uno se incendia, queda con lo puesto. Así es que ahí se le entrega una tecnicista, una ropita, para que pase su problema, su emergencia. Gracias, Rodrigo, su tiempo muy amable, muchas gracias. A continuación, le corresponde a don Rodolfo Gamundo responder esta pregunta, que es una pregunta bien importante. ¿Por qué la gente debería votar por usted? Sí, pues bastante subjetiva también la pregunta, interesante. ¿Pero por qué debe votar por mí? Ustedes me conocen, soy uno de ustedes, y que ha caminado, ha avanzado, porque conozco el territorio, conozco los 294 kilómetros cuadrados aproximados que tiene la comuna. Soy un chillanvejano, de tomo y lomo. Tengo la experiencia municipal por 28 años en la comuna de Chillán. Acuérdense que Chillán Viejo era la junta vecinal número 5 de Chillán en su momento histórico. Algunos me dicen que me perdí por 4 años. Sí, me perdí porque hoy día, Dios gracias, a muchos de ustedes, soy un ingeniero en administración pública. Me he preparado para poder ser el líder que la comuna necesita. Por esa razón, se llama Chillán Viejo en el corazón. Como dice Carlos Hernández, es fundamental usted como persona, sin importar su credo religioso y político, porque todos sumando vamos a tener un Chillán Viejo mucho mejor. Muchas gracias, don Rodolfo. Don Carlos Hernández, por supuesto, ahora tiene la sorpresa. Espero que a Rodolfo no le afecte un infarto en su corazón y lo acompañe, mi amigo. Que usted hace director de salud, que se está ahí, por supuesto. Mira, es muy fácil decir lo que yo voy a hacer y mostrar programas, y eso es lo que las personas, los vecinos, ya en Chile protestaron y dejaron en claro, porque las promesas estaban ahí
Eso ha hecho incluso un senador, se cambió a la constituyente porque no estaba cumpliendo, y muchos políticos han quedado mal porque han sentido que el pueblo los traicionó. Yo inicié mi campaña hace un año y medio en Chillán Viejo. Fundé la agrupación de enfermos de fibromialgia, hoy día hay más de 100 mujeres con esa enfermedad tan deteriorada. Fundé hace más de un mes la Fundación de Agrupación de Mujeres para Vivir Mejor. Llevé 400 atenciones especialistas en Choluca Pequeña y la sede vecinal número 9. Antes de empezar la pandemia, el objetivo era 1000, pero la pandemia no nos permitió trabajar. Cuarto, he estado asesorando a toda la agrupación de familias con niños con autismo. Ustedes saben que esa es una situación, esa condición de niños es muy complicada, ahí estoy yo. Soy dirigente de los 5 de Colín Ñuble, Corporación Ñuble, y de tantas agrupaciones, de tantas ONG. He llevado 5 meses el programa matinal, lunes, martes, jueves y viernes, en Radio Comunidad, un programa social, que el lunes está dedicado al discapacitado, el martes mujer a mujer, el jueves a emprendimiento, microeconomía local, y yo participación social, donde han pasado muchos líderes sociales, muchos vecinos. Esas son las cosas que están hechas. He agilizado 25 operaciones de vecinos en la lista de espera, porque no podían trabajar, porque estaban con licencia, el problema en Compín, y he podido ayudar a conseguir la hora para especialistas, como el niño Jacob, de allá de Valle la Luna, que hace 8 meses estaba con atrofia de toda su extremidad inferior y se caía, no podía estar de pie, donde no tiene nada hoy día. Por eso es porque yo he hecho cosas, tengo esta campaña realizada. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Hernández. A continuación, esta misma pregunta la responderá don Rodrigo Arzola. ¿Por qué la gente debería votar por usted en su momento? Bueno, en primer lugar, porque estoy plenamente preparado para asumir ser el tercer alcalde de esta comuna de Chillán Viejo. Soy abogado, porque soy una persona justa, porque soy una persona transparente y de manos limpias, porque te conozco y porque tú me conoces a mí, porque conozco la comuna de Chillán Viejo de extremo a extremo, porque conozco los problemas de los adultos mayores, porque conozco los problemas del deportista chillanviejano, porque conozco los problemas de la ruralidad y sé que hay muchas diferencias con la urbanidad en Chillán Viejo, porque conozco los problemas del medio ambiente, porque conozco los problemas de la falta de trabajo y de la falta de mejores oportunidades, porque conozco la gran cesantía que hay en nuestra comuna y porque al igual que tú, quiero cambiar Chillán Viejo. Me he puesto la camiseta de Chillán Viejo desde hace muchos años y hoy no me la sacaré por nada del mundo y estaré junto a ti el próximo periodo alcaldicio. Además, como te conozco, sé cuáles son tus anhelos. Tener un lugar mejor donde vivir, tener mejores oportunidades y también, ¿por qué no decirlo?, volver a decir con orgullo que somos Chillán Viejo. Yo soy un chillanviejano de corazón. Efectivamente, no nací en Chillán Viejo, nací en Chillán. Pero eso no me quita poder luchar por ti, junto a ti y para ti. Juntos podemos lograr grandes cosas. Por eso te invito a que te sumes a esta gran cruzada social más que política. Porque recuerda que también soy una persona independiente, que no tengo colores políticos, no tengo compromisos con nadie. Y trabajaré con las mejores personas en forma transversal, para poder lograr tener un mejor Chillán Viejo donde vivir. Muchas gracias, Rodrigo Arzola. Les contamos a nuestros amigos que la discusión de este debate se está haciendo a través de la agrupación de medios independientes. Se lo puede nombrar para que usted pueda verlos. Nodo Medios, OJTV, Amigos de la Información, Canal 16 TV Ñuble, Visión Imagen, Revista Todo Deporte, Urban TV Chile, Chillán, Radio Caramelo y Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble. A continuación, la pregunta que sigue la han realizado los vecinos de la Junta de Vecinos Los Naranjos de Castillo, a quienes agradecemos por su pregunta, y es la siguiente. Al salir elegido alcalde, ¿usted luchará por un especialista en el CESFAM, como por ejemplo un psiquiatra o un médico que haga una cirugía menor o un ginecólogo? Comenzamos las preguntas por don Rodrigo Arzola, don Esteban Misle, a continuación don Rodolfo Gasmuri y finalizará don Carlos Hernández. Don Rodrigo Arzola, sus minutos. Amigos de Chillán Viejo,
El tema de la salud es un tema importante, muy importante para nosotros, por cuanto, como he dicho ya anteriormente, nuestra comuna es una comuna inminentemente de adultos mayores. Hoy tenemos que luchar por tener los profesionales adecuados en nuestra comuna. Los médicos especialistas que se requieren y deberemos invertir recursos necesarios para ello. Pero no podemos olvidar también que prontamente y muy cerca de Chillambié tendremos al hospital regional. Hospital regional que si yo hubiese sido el alcalde hubiese peleado que se quedara acá en nuestra comuna. Lamentablemente no fue así. Lamentablemente tampoco se peleó ser cabecera de gobernación. Tampoco lo entiendo, porque eso no hubiese permitido tener grandes recursos para Chillambié. Pero amigos, vamos a escucharnos. Si sus necesidades son médicas, vamos a estar disponibles para poder atenderlas. Y sí tenemos que hacer un convenio con el hospital regional próximo a instalarse en Rosaura Acuña con O'Higgins, que les recuerdo, estará mucho más cerca de Chillán Viejo que de Chillán, a pesar de no estar en nuestra comuna. Y pues, tendremos que hacer los convenios necesarios para poder sacar adelante todas y cada una de las problemáticas de salud que a todos los chillambejanos le aquejan. Y con recursos municipales tendremos que ver la posibilidad de contratar a los especialistas que ustedes han solicitado. Porque en pandemia se han generado muchos problemas con el adulto mayor en el tema psicológico. Porque en pandemia también los adultos mayores han sido deteriorados en su salud y necesitamos un geriatra que se preocupe de ellos. Necesitamos un equipo multidisciplinario que atienda todas y cada una de sus necesidades, porque ustedes están primero. Muchas gracias, don Rodrigo Arzola. Y a continuación, don Esteban Nisle responde nuevamente esta pregunta que dice: al salir elegido alcalde, ¿usted luchará por un especialista en el CEFAM, como por ejemplo un psiquiatra o un médico que haga cirugía menor o un ginecólogo? Bueno, primero que nada, hay que preparar la casa. Hay que ordenar primero la municipalidad, ordenar el tema de los dineros, ordenar el tema de la administración, para de esa forma generar plata para poder contratar especialistas. Contratar un psiquiatra, un ginecólogo, como lo decían, hacían la pregunta, porque si bien es cierto, quizás hoy día si tuviéramos la plata lo podríamos hacer, pero no tenemos la infraestructura. Así es que, hablando también de cirugías menores, Volvemos a caer a lo mismo. Tenemos que generar las instancias, la infraestructura para poder tener especialistas contratados. Y como le decía antes, primero generar las plata. Tener una buena administración, un buen equipo municipal que se dedique a organizar, a registrar y bien administrar todos los bienes y dineros del municipio. El Pladeco, como mencionaba hace poco rato, está obsoleto prácticamente. Estamos trabajando en ello, para que de alguna forma generar las instancias para tener una buena administración, tener los dineros y a través, como decía Rodrigo Arzola, generar convenios de trabajo, a lo mejor con el hospital Elmina Martín, con el hospital nuevo, que son instancias donde podemos darle un mejor servicio a la comunidad. Por lo pronto hoy en día estamos ahí estancados porque no tenemos los dineros, no se ha hecho una buena administración, no tenemos especialistas en el CEFAM por lo mismo, la gente no tiene las horas que necesitan, se le dan horas muy lejos. Es decir, teniendo plata, me voy a preocupar de tener los especialistas para cada uno de los problemas que ustedes puedan tener. Como les decía la pregunta, un psiquiatra, un ginecólogo, pero para ello, vuelvo a decir, necesitamos tener dinero y una muy buena administración. Eso es. Muchas gracias, Esteban. A continuación, la misma pregunta, que es: al salir elegido alcalde, ¿usted luchará por un especialista en el CERFAM, como por ejemplo un psiquiatra, un médico o un ginecólogo? Esta pregunta ahora la responde don Rodolfo Gamboa. Muchas gracias. Primero, quiero reconocer a algunos dirigentes de aquí del sector, como don Manuel Sepúlveda, quien fue el que encabezó todo el concepto de instalación del SAR, que está ubicado aquí en el Michelle Bachelet. Eso significa ampliar la cobertura de atención primaria a nuestra gente. Claro que sí, estoy dispuesto. ¿Por qué estoy dispuesto?
porque no debo olvidar que con mi voto también participé en el cambio y la solicitud del diseño del nuevo Federico Puga. Quiero recordar que hoy día hay 24.000, casi 24.000 pacientes de Federico Puga que tienen que ser mejor atendidos en una mejor infraestructura. Pero ¿qué va a pasar con ese edificio? Ese edificio ahí debe estar instalado el DESAM, que es la Oficina Administrativa de Salud. Tenemos que crear ahí un departamento geriátrico con especialistas para nuestros adultos mayores y un tema de salud mental que es fundamental, sobre todo con lo que estamos viendo en pandemia. Hoy día, ¿sabía usted que más o menos se perciben 8.000 pesos ingreso per cápita por persona que esté registrado en la atención primaria de la comuna? Por eso es que es fundamental que usted no se atienda en otro CEFAM de otra comuna. Tiene que atenderse en su comuna, porque eso permite que esos recursos lleguen y puedan ser mejor distribuidos. Por esa razón, que he conversado insistentemente con Carlos Hernández, porque siempre he valorado su capacidad profesional y puede ser un gran director de salud, porque así podríamos implementar un geriatra y especialista para atención primaria de la comuna de Ciudad Viejo. Y antes de terminar, un saludo especial para nuestra gente de Luca Piquén, para el Fondo del Llano, Caserío Madre, Caserío San Pedro, Me Busco los Coligües y el Quillay. Me acuerdo, y Rodrigo no me deja mentiroso, que presentamos en su minuto en el Consejo la compra de una ambulancia para dicho sector y se me respondió que no se podía hacer. Sí se puede hacer con recursos propios porque va en beneficio de todos ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Yo ahora con Carlos Hernández responde esta pregunta. Gracias por la simpatía de Rodolfo, como amigo muchos años. También dejar claro una situación de declaración de Rodrigo cuando dice que está aquí sin ningún color político. Este es un programa político, no se puede estar sin color político porque no debería estar aquí. Él como abogado sabe bien que las declaraciones deben ser precisas, ¿cierto?, en lo que uno declara. Este es un programa político, lo que estamos aquí estamos haciendo política, señores. Dicho eso, la pregunta esa ya está respondida. Yo he llevado 400 atenciones de oftalmología, de pediatría, de psicólogos. Llevé a la localidad de Roca Pequén y también a la sede inicial número 9 y dije se interrumpió mi programa. He sido primer pediatra que trabajó en Chillán Viejo en salud pública, en el Puga y en el Michel Bachelet. Así que ya está el pediatra ahí todo. Y tengo, como decía al inicio, todo un programa de especialidades para llevar a Chillán Viejo por mi red con muchos médicos, a los cuales he ayudado a formar también, hoy día son especialistas, como Daniel Navarrete, que es jefe de psiquiatría, con él he conversado, con el jefe de fisiatría, Jaime Pérez. Bueno, mi amigo oftalmólogo y compañero de curso, el doctor Héctor Sepúlveda, que trabaja en el Bachelet, también es especialista. Por lo tanto, yo ya hice este trabajo de traer los especialistas a Chillán Viejo, pero sin tener ninguna autoridad política ni tener poder en Chillán Viejo. Imagínense, voy a recordarle también a los vecinos, voten por la doctora Vergara y la enfermera matrona Charly Zúñiga, que vamos a ser un gran equipo de salud para Chillán Viejo. La salud va a ser de primera calidad, va a ser envidiada en las comunas de Ñuble, vamos a ser el espejo para todas las comunas de Ñuble, con tres grandes experimentados en salud pública. Muchas gracias, don Carlos Hernández. Y les contamos a nuestros amigos que pueden vernos a través de las redes sociales de la agrupación de medios independientes. Y pueden, por supuesto, con el hashtag Alcalde Chillán Viejo 2021, ustedes pueden comentar qué les ha parecido hasta el momento este debate, donde se han respondido diferentes preguntas que llegan desde la comunidad y, por supuesto, desde los medios asociados. Y esta última pregunta, que nos queda de este segundo bloque, ha hecho llegar nuestro medio asociado Canal 16 TV Ñuble y dice: señores candidatos, el municipio de Chillán Viejo se ha visto envuelto en varios conflictos legales, acusaciones por malversación de fondos, por desvíos injustificados donde se han tenido que pagar altas sumas de dinero por indemnización. El que salga alcalde deberá lidiar con un municipio muy desordenado. Sabiendo todo eso, ¿por qué quiere ser alcalde de Chillán Viejo? Comienza esta ronda de últimas preguntas don Carlos Hernández, luego don Rodrigo Arzola, después don Esteban Misle y finalizará don Rodolfo Camón. Don Carlos Hernández, 2 minutos. Siempre la pregunta que se me hace es: ¿por qué te vas a meter ahí en Chillán Viejo cuando como médico y a esta edad estás estabilizado, vives tranquilo, te respeta mucha gente en el hospital y en la comuna? Pero
que he sido mi vida desde los 11 años trabajando y estudiando, con becas, soy una familia numerosa y no he juntado dinero, he vivido tranquilo y bien porque he trabajado mucho. Y siempre he estado atado y vinculado a muchas organizaciones sociales de voluntariado que tienen mi creación o mi participación. Sin duda, Chillán Viejo tiene, por darle un calificativo, un gran desorden. Y necesita entonces ordenar la casa, como dijo una vez un alcalde en Chillán. Después se le desordenó. Pero claro, no hay que tener miedo a enfrentar los grandes problemas difíciles, porque mi vida ha estado determinada por enfrentar grandes problemáticas y he salido adelante en lo familiar, en mi salud. A los 50 años fui operado de un cáncer, pero aquí me tienen porque trabajé para eso. He salido adelante, he criado 6 hijos, 4 biológicos y 2 en adopción, y tengo muchos amigos, mucha buena calidad de vida, y lo que quiero entregar esta experiencia es Chillán Viejo, porque hay mucha gente que sufre. Esta pandemia está matando gente, está dejando gente sin alimentación, y eso yo no lo puedo permitir, mirarlo desde el balcón. Por eso me comprometo con ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos Hernández. A continuación, esta misma pregunta, que hay que llegar a nuestro medio asociado de análisis Aite Reñuble, la responderá don Rodrigo Osorio. Bueno, primero que nada, estoy seguro de que la pregunta es una pregunta que tenía que llegar, porque efectivamente asumiremos un municipio con muchos problemas legales, y tendremos que hacer auditoría y fiscalización en muchos departamentos. Pero mi gran ventaja sobre los demás es que soy abogado, y como abogado podré enfrentar cada uno de los problemas jurídicos que tiene el municipio, porque sabré qué camino tomar y cuál es la mejor decisión para la gente de Chillán Viejo. Ahora bien, ¿por qué estoy acá? Porque desde chico he estado trabajando en el servicio social. Porque no olvido todo lo que se entregó mi padre por la comuna de Chillán, Chillán Viejo. Recordemos que fue alcalde de ambas comunas, porque a esa fecha no estaban separadas. Porque no olvido la enseñanza que él me dijo desde muy pequeño, que nos preocupáramos del prójimo, de nuestros vecinos, del más necesitado, y que siempre ha sido así. Porque este mundo tiene muchas vueltas, y eso lo puedo decir de todo corazón, que yo la he vivido. Tuve un padre alcalde y después de fallecer quedamos muy solos. Por lo tanto sé las vueltas de la vida. Y por esas vueltas de la vida es que yo quiero estar junto a ti. Quiero estar porque estoy preparado y porque en realidad estoy dispuesto a poder salir adelante juntos. Amigos de Chillán Viejo, confíen. Confíen que tendremos un mejor venir cuando podamos estar en la alcaldía junto a ustedes. Por eso solamente les reitero, no se preocupen por los problemas de Chillán Viejo, porque de eso me ocuparé yo. Muchas gracias, don Rodrigo. A continuación, la misma pregunta, ¿por qué quiere ser alcalde de Chillán Viejo? La responde don Esteban Luis. Bueno, queridos auditores, creo que es la misma pregunta que me hace mi familia, porque ¿por qué me meto en este tremendo bolo con esta mochila en la espalda, sabiendo que vamos a recibir una municipalidad con muchos problemas? Bueno, yo trabajando dentro de la municipalidad conozco la mayoría de los problemas que se han generado, y estamos obligados, si somos derechos en el trabajo que vamos a realizar, con el equipo de trabajo, que les vuelvo a decir que son profesionales, no políticos como hasta hoy día, de investigar, hacer sumarios, sancionar, y a los colegas, con todo el cariño que les tengo, vamos a tener que mirar en qué situación está el municipio. Ahora, para eso hay que ordenar la casa también, porque es la única forma de que podamos avanzar, generar trabajo para la comunidad. Hace un rato comentábamos que el Pladeco está obsoleto. Vamos a trabajar, y ya estamos trabajando en ello, para que podamos desarrollar una buena función como alcalde,
siempre pendiente de la comunidad, por eso mi oficina que va a ser en el primer piso, para que ustedes puedan llegar con sus necesidades, con sus inquietudes directamente al alcalde. Y en base a eso, poder tomar decisiones y estar cercanos a la gente. Quiero pedirles que trabajemos juntos, como es el logro, que los vecinos cooperen, lleven sus ideas al municipio, todas las ideas van a ser respetadas. Por eso, mi equipo de trabajo está trabajando en todas las áreas para poder resolver todos los problemas y partir de alguna forma con una casa limpia. Eso. Bueno, le damos las gracias a don Esteban Mifle y esta respuesta responderá finalmente Rodolfo Casano. Sí, qué fundamental, un reconocimiento a todos aquellos que lucharon para que Ciudad Viejo fuera por segunda vez comuna. Hay que recordar la historia. Ciudad Viejo fue comuna y fue derogada por allá por el año 1925 esa condición. Posteriormente una gran cantidad de vecinos y vecinas trabajaron en la pro comuna y hoy día, ¿cierto?, ya tenemos dos periodos de alcaldicio, algunos con más desarrollo de infraestructura y otro dedicado solamente a la parte social y asistencialismo. ¿Qué esperamos? Esperamos, ¿cierto?, tener una comuna abierta a la comunidad, de alta participación, fortalecer el trabajo de los liderazgos vecinales, no tenerle miedo a la discrepancia porque nos permite crecer como persona, tener la posibilidad habitualmente de reunirse con los funcionarios y es más, las cosas positivas hay que copiarlas. Y una de esas es que una vez al mes que el municipio pueda atender las 24 horas al día porque usted, que trabaja y no puede hacer su trámite, pueda tener una extensión horaria conversada con los funcionarios de prestarle el servicio que tanto ustedes requieren. Solamente los invito a trabajar juntos. También invito a aquellos que hoy día no pudiesen estar por diferentes razones estratégicas o políticas, han perdido una linda oportunidad de compartir qué comuna queremos, qué municipio queremos. Y usted, funcionario, usted, sí, usted, que hoy día es honorario y que ha soñado con algún día ser a contrato de planta, los invitamos a trabajar, pero lamentablemente usted no tiene responsabilidad administrativa. ¿Y por qué no tiene responsabilidad? Por el egoísmo de tres concejales que se negaron a modificar la planta municipal. No, Roberto, perdiendo su tiempo. Muchas gracias. Bueno, le cuento a nuestros amigos que están siguiendo la transmisión a través de la educación de medios independientes y que pueden comentar en el hashtag #AlcaldeChillanViejo2021 que nosotros vamos ahora a pasar a nuestra último bloque, nuestro tercer y último bloque, con las palabras de cierre de cada uno de los candidatos a la alcaldía de Chillán Viejo. Recordemos que aquí hay 4 de 6 candidatos, así que tendrán 5 minutos para poder exponer sus palabras de cierre y si quieren ahí pueden profundizar algún tema de alguna de las preguntas que ustedes sientan que necesitan profundizar para que los vecinos de Chillán Viejo puedan en el fondo decidir este 11 de abril por cuál de ustedes van a votar en esta votación tan importante y tan relevante para la comuna. Así que comenzaremos en el siguiente orden. Don Rodolfo Gamur será primero quien dará sus palabras al cierre, luego don Carlos Hernández, a continuación don Rodrigo Arzola y finalizará don Esteban. Tienen 5 minutos. No, Rodolfo. Bien. Hemos estado aquí reunidos, he visto las redes sociales, que algunos dicen, no se escucha, tiene problemas de audio. Vecino, vecina, felicitemos a este grupo de mujeres dirigentes de la Vía Naranjo de Castilla, que tomaron esta iniciativa y lo han hecho suyo para poder votar informado. Felicitaciones. Pero también tiene otro problema esta campaña. Ayer todos nos sumamos a la conmemoración del Día de la Mujer. Y estimados colegas candidatos, ¿no se han percatado que no hay ninguna mujer aquí en la mesa? ¿Qué campaña más machista? Pero no por responsabilidad de cada uno de nosotros, de los partidos políticos que no han sido capaces
de usar su instrumento y tienen el discurso público de decir somos feministas, y a la primera le cortan la cabeza, ¿cierto? Discúlpeme la expresión, a una mujer. Así que un reconocimiento para usted, señora Alejandra Martínez Gerri, concejal de la comuna. Para usted, Susana Martínez Cornejo, que hoy día está viviendo un momento de dolor acompañando a su hija Paula y a su nieto Rancagua. Solidarizamos con usted. Lamento que recibió muchos llamados telefónicos de otros candidatos haciéndole comentarios que no corresponden a un candidato alcalde. Y que no voy a perder el tiempo en nombrarlo, ya que usted lo ha disculpado. Invito a mis pares a trabajar por Chillán Viejo. Sé la capacidad y la experiencia de Esteban Mille, pero Esteban me respondió por ley de transparencia que hoy día tenemos 4.10 metros cuadrados de área verde. ¿No le gustaría a usted que la calle Reino de Chile no haya una primera y segunda etapa? ¿No le gustaría tener un pozo que permita regar áreas verdes y que sea bonita Sevilla? Así como esta villa puede ser la Villa Eduardo Frey, por nombrar alguna. Esteban tocó un gran tema, la evacuación de agua lluvia. Vecinos, nosotros nos inundamos las canoas con gasitúa por el gran evacuación de agua lluvia al sector oriente de Chillán. Pregunta, ¿por qué han pasado 12 años y no se ha presentado ningún proyecto al plan maestro que permita que ese sector no tengamos los conflictos todos los años? Hoy día en la mañana conversábamos del estero Río Viejo. Le mandé un oficio al actual alcalde de la comuna, el nombre de los vecinos de la Villa Santa Rita. ¿Qué dice? Nadie limpia el canal. ¿Qué esperamos? ¿Que esos vecinos se inunden y hagamos campaña social y algunos funcionarios candidatos a alcalde se sacan fotografías? Aquí estamos. Tenemos que planificar y planificar juntos para una comuna más amigable. Nadie de nosotros ha tocado hoy día el tema de la prevención de la drogadicción y tenemos barrios muy complicados. ¿Pero cómo lo hacemos eso? No con un diagnóstico que me entregó por ley de transparencia el Departamento de Seguridad de la Comuna, ¿no? ¿Qué política municipal vamos a implementar para poder ayudar y mejorar y darle seguridad a esos vecinos? No existe coordinación hoy día con los estamentos de seguridad pública. ¿Y por qué se lo digo? Y Rodrigo es testigo, porque fue concejal junto a mí. Aprobamos una vez una compra de una cámara para instalarla en el centro cívico. ¿Te acuerdas, Rodrigo? Que era 4,5 millones costaba la cámara y si el resto se invirtió por 4 operadores políticos del actual alcalde. ¿Te acuerdas? Y esa cámara no sirve. Por lo tanto, el delincuente sabe que no existe y sigue cometiendo la fechoría. Todas esas cosas las podemos mejorar, pero con interés y participación de cada uno de ustedes. Me están diciendo que me queda un minuto. ¿Saben? Parece que somos todos laicos. No hemos sido capaces de darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios que nos permite reunirnos bajo el nombre de Él y a ustedes del mundo cristiano, porque lo único que deseamos cada uno de nosotros es entregar lo mejor en sí para dejar una huella de historia. Este es Rodolfo Víctor Gamuri Sánchez, un chico que se bañó en el pozo profundo de las canoas, que quiere ser de mendigo al rey. Y para ser el rey, reclamo el poder de cada uno de ustedes, porque usted tiene el poder. Y ese poder, para hacer historia de ser el primer alcalde chillanvejano que tenga la comuna de Chillán Viejo, y hacer una historia en conjunto, todos unidos, por ver crecer su barrio, para poder ver crecer a sus hijos y para poder crecer el futuro de Chillán Viejo. Muchas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias a don Rodolfo Gamboy. A continuación, don Carlos Hernández, que haga sus 5 minutos. Mi deber como médico es cuidar la salud de todos. Así ha recibido sus hijos y así ha acompañado a su embarazada, adultos mayores permanentemente. Como científico, esta pandemia y esta situación va a durar más o menos 2 años antes de estabilizarse. O sea, la situación económica, de salud y de deterioro se va a prolongar por 2 años. Nosotros vamos a tener un periodo de 3 años y medio de alcaldía.
Por eso es que es importante que un médico con este conocimiento, esta experiencia, esté a cargo de la gestión municipal. Porque la vida es lo primero. Si no tiene buena salud, no puede trabajar, no puede tener buenas relaciones sociales, no puede tener recreación, o sea, no hay nada. Yo le aseguro mejor calidad de vida y de salud que todos los candidatos, y lo he demostrado en mis 40 años, y ya lo he demostrado en la campaña como recién le he contado. Por lo tanto, le aseguro mejor calidad de vida y que se salve mucho más, porque hoy día no tenemos posibilidad de atender a todos los pacientes. La señora Margarita Flores, presidenta del Club Hipertenso y Diabético Crónico, amiga de nuestro Rodolfo también, que antes votó por él, hoy día me acompaña a mí, fue salvada gracias a una gestión con un bronco pulmonar. Tengo aquí muchos llamados pidiéndome de operaciones, un vecino reconocido, manteniendo su dignidad, está haciendo una rifa para poder operarse las manos y poder seguir trabajando. Eso es intolerable. Eso le vamos a dar la principal atención de salud, y yo sé cómo se hace porque soy experto, y en esta pandemia la salud es lo primero. Por eso que creo que tienen que darme a mí su decisión. Por eso les pido que se informen, que vean la trayectoria de cada uno. Esta pandemia va a seguir. Esta pandemia nos va a dejar de nuevo con desnutrición, con muerte, con secuelados, con una situación de salud muy deficitaria. Por eso que alguien que conoce por 40 años lo que es ser responsable de salud comunal, como cuando dirigí el hospital más complejo en crisis y lo saqué adelante con un buen equipo, lo coloqué entre los tres primeros del país, y ese ha sido siempre mi trabajo, liderando grandes grupos de trabajo, dando confianza. Y hoy día, además, lo hago con mucho cariño para los chillambejanos que han recibido un maltrato. Por eso voy a cumplir mi trabajo como alcalde haciendo cosas. Por eso lo he demostrado en la campaña, todo lo que me ha dejado en Chillán Viejo. Por eso no digo tantas promesas. Lo único que quiero destacar es mi proyecto de en 3 meses capacitar como líderes sociales a 100 jóvenes menores de 30 años, rural y urbano, para que se hagan cargo de las gestiones y el desarrollo de Chillán Viejo. Me preguntaba en la plaza el otro día unos jóvenes, ¿y qué nos va a dar a nosotros? ¿Nos va a crear un club o algo? No, joven, le dije yo, te voy a enseñar gestión social, te voy a enseñar a ser un líder social para que con otros jóvenes se hagan cargo de todos los proyectos que vienen para Chillán Viejo. Hoy día no hay límite para buscar financiamiento comunal, regional, nacional, por el mundo entero a través de la tecnología. Y estos 100 jóvenes, si los formamos, van a ser el cambio importante para la comuna de Chillán Viejo. Ese es trabajar. ¿Eso cuánto cuesta? Casi 0 pesos, porque tengo ya más de 15 dirigentes y amigos que quieren ser los docentes de estos chiquillos. Eso es trabajar en gestión, eso es dejar para el futuro. Por eso he dicho al principio que hoy día tenemos una tarea urgente de buscar el alimento, asegurar la salud, asegurar el empleo para los vecinos de Chillán Viejo, y viene un eje con visión de futuro, como tiene que ser un estadista, un alcalde, sembrar para mañana. Por eso vamos a desarrollar el comercio con el nuevo hospital, vamos a desarrollar varias líneas de eje que van a traer el desarrollo de Chillán Viejo. Ese es mi compromiso de trabajo. Ya lo he demostrado en Chillán Viejo y van a quedar mis obras para la vista de todos. Muchas gracias a ustedes, los vecinos de Sina, que se informen, y a AMI y a la directiva de esta villa, que tiene alrededor de 470 casas y que tienen sus viviendas mejores que otros. Hoy día no podemos tolerar que hayan vecinos sin agua, porque eso puede provocar una catástrofe de hepatitis, de tifo y de otras enfermedades. Y eso es intolerable. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario Fernández. A continuación, don Rodrigo Arzola tendrá sus 5 minutos para exponer sus palabras. Amigas y amigos de Chillán Viejo, quiero agradecer a Dios y a todas y todos ustedes la oportunidad que me dan hoy por estar acá. ¿Por qué a Dios? Porque después de tener 2 infartos, uno se sensibiliza y vuelve al seno cristiano. ¿Y por qué a ustedes? Porque ustedes son lo más importante hoy día. Ya que me han entregado durante tantos y tantos y tantos años un gran cariño.
Hemos trabajado arduamente juntos y siempre me han abierto sus puertas y sus corazones. Por eso estoy agradecido. Por eso estoy agradecido, Chillán Viejo. Por eso estoy hoy día acá. Y además estoy acá porque he sentido el gran abandono que ha tenido Chillán Viejo en estos últimos 12 años de parte de sus autoridades. Me da una pena tremenda, queridos vecinos, ver cómo acá en Chillán Viejo aún hay barrios de primera, segunda y tercera categoría. Me da una pena tremenda ver cómo también hay vecinos de primera, segunda y tercera categoría. Me da una pena tremenda ver el abandono al sector rural. Por eso, hoy es imperioso que Chillán Viejo vuelva a la senda de ser la gran ciudad que pretendíamos ser. Una ciudad pujante, la ciudad de antaño. Recordemos que Chillán Viejo es el emplazamiento más antiguo de esta zona. De aquí nace Chillán. Y veamos nuestras carencias, veamos nuestras desigualdades, veamos la falta de gestión que ha tenido nuestras autoridades locales. Como si nosotros nos comparamos, amigos, con Coihueco, con San Nicolás, con Pinto, con San Carlos, ciudades que no tienen nuestra importancia, pero que sí han tenido autoridades dirigentes que se han sabido desarrollar. Vemos cómo sus calles están todas pavimentadas, limpias y aseadas. Vemos cómo sus canchas donde juegan los deportistas están todas con pasto sintético. Vemos cómo los caminos rurales están todos transitables. Vemos cómo el agua llega al sector rural a través de los APR. Qué rabia me da, amigos, ver cómo Chillán Viejo está abandonado. Por eso, nuestras autoridades han sido incapaces de atraer o salir a ofrecer Chillán Viejo a Chile. Nosotros tenemos que salir a negociar con los empresarios para fortalecer nuestros negocios. Nosotros tenemos que fortalecer también a nuestros artesanos para que sean emprendedores y puedan surgir, porque a través de la felicidad de cada uno está el bienestar de los demás. También tenemos que preocuparnos de la infraestructura vial. Acá en Chillán Viejo hay una responsabilidad tremenda. Si ustedes transitan y manejan por Chillán Viejo, se darán cuenta que las señales éticas de tránsito apuntan para cualquier lado. Dice no entrar y la calle sobre sentido. Lamentablemente nos hace falta mucha semaforización. Estamos en un retardo y en una agonía tremenda. Por eso nosotros tenemos que salir adelante. Y por eso, Chillán Viejano, te invito a que este 11 de abril nos volquemos a las urnas, así como en octubre nos volcamos en un estallido social a nivel nacional para reclamar por nuestros derechos. Los invito a que se reclamen sus derechos ciudadanos este 11 de abril y nos den tu apoyo. Y recuerda cuando estés en la urna, cuando estuve contigo en el terremoto ayudándote, cuando estuve sanitizando tu vivienda, cuando he prestado sus asesorías jurídicas por más de 20 años, cuando he estado junto a ti en cada uno de tus problemas, cuando al sector rural le tuve que llevar agua porque la municipalidad era incapaz de entregarles agua a ellos. Recuerda cuántas veces hemos estado juntos y todo lo que hemos hecho por ti. Si podemos hacer eso como persona, imagínate cuánto podemos hacer desde dentro del municipio. Cree en nosotros, somos un gran equipo y juntos tiraremos a Chillán Viejo para arriba. Gracias, amigos de Chillán Viejo, por todo el apoyo y el cariño brindado. No los abandonaré ni defraudaré, porque ustedes son mi aliento y mi fuerza. Gracias, querido Chillán Viejo. Muchas gracias, don Rodrigo Arzuela. Ahora, don Esteban Misle, tenemos 5 minutos para exponer la palabra especial. Queridos vecinos, escuchaba a mi amigo Rodrigo Arzuela. Y de verdad, hemos tocado muchos temas el día de hoy, entre esos los adultos mayores, los problemas de salud, pero no nos hemos abordado de los jóvenes.
Con nuestro equipo de trabajo estamos desarrollando un programa de trabajo relativo al deporte, diferentes deportes. Y les voy a contar una anécdota. Yo, como inspector municipal, siempre veía a un joven que estaba en la plaza de armas Chillanviejo con unos elásticos saltando ahí, y yo cada vez como inspector lo sacaba, sin saber que ese joven es nada menos que el campeón mundial de su deporte, se llama slackline. Y hoy en día lo que hace falta para los queridos jóvenes de todos los deportes, hablemos de ciclismo, de skate, de slackline, cross, las bicicletas que están estas sin asiento, todos necesitan un lugar donde poder desarrollar su deporte. Hoy en día Matías anda por todos lados, escondido para que nadie lo moleste, para poder trabajar y practicar su deporte. Hacia allá queremos ir. Nuestros queridos jóvenes, generarle lugares donde ellos puedan desarrollar su deporte. Los invito a votar por mí, porque con nuestro trabajo vamos a desarrollar lugares donde ustedes puedan desarrollar sus actividades, valga la redundancia. Queremos que ustedes tengan un lugar donde poder seguir trabajando. Ahora, quisiera hacerle hincapié, y mucho se habla que Chillanviejo es la ciudad dormitorio. Quisiera mostrarles un plano antiguo de Chillanviejo. Este plano señala, por ejemplo, que en el lugar donde está el molino San Bartolomé hoy en día estaba el colegio de los misioneros, un lugar histórico. Antiguamente se enterraban a la gente que trabajaba o estaba en el convento ahí mismo. Hoy en día se vendió, la empresa constructora está trabajando. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Estamos pasando por encima de la historia. La Villa Hacienda de los Fundadores está montada sobre lo que fue el Cerro La Higuera. En la falda de ese cerro se desarrolló la batalla de Maipón, el sitio de Chillán. Con un amigo ahí estuvimos buscando, encontramos yataganes, piezas, ropa, etc. Y la municipalidad no se preocupó en su tiempo de fiscalizar aquello. O sea, sacamos todos los restos que habían ahí y fueron a parar como relleno a la isla Islos del Sur. Cuidado, amigos, estamos en el mismo proceso con los molinos San Bartolomé. ¿Qué se va a encontrar? ¿Quién está vigilando eso? Por eso yo les llamo a votar por nuestro equipo de trabajo, a votar por mí, para que podamos cuidar al Chillanviejo histórico, cuidar el turismo, cuidar la cultura. Dentro de todas las cosas mencionaba hace un rato, un centro cívico, donde cohabiten, por ejemplo, FONASA, Chilatiende, un Servipago, una notaría, por ejemplo, que tampoco tenemos, Banco Estado y muchos otros. Cosa que Chillanvejano haga todos sus trámites ahí. Y mejorar, por supuesto, la atención dentro del municipio, que su alcalde esté disponible para ustedes en el primer piso de la municipalidad, para que ustedes accedan libremente a él, para que puedan de alguna forma u otra estar cerca del alcalde, traer sus proyectos, traer sus ideas, sus aportes. Por eso les invito a ayudarme a cuidar el patrimonio de Chillanviejo, que dejemos de ser una comuna dormitorio, que demos trabajo, que solucionemos los problemas que se generan cuando una industria se quiere instalar en Chillanviejo. Va a pedir su patente, tienen puros problemas. Va un microempresario a pedir su patente, pura dificultad. Por lo tanto, hay que aliviar las cosas, dar facilidades para que la gente venga e invierta acá en Chillanviejo y podamos traer trabajo a nuestra gente, trabajo a nuestra comunidad, en todo tipo de trabajo, desde el menor obrero hasta el mayor gerente. Por eso, les vuelvo a decir, trabajemos juntos, estemos juntos y voten por mí, porque yo creo que con mi equipo de trabajo vamos a lograr todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Esteban Isle. Bueno, amigos, ustedes ya pueden tomar su decisión. Tenemos a 4 de los actuales candidatos alcaldes. Recordemos que está don Rodolfo Gasmuri, don Carlos Hernández, don Rodrigo Sole, don Esteban Isle, quienes han debatido, conversado y respondido las preguntas de cada uno de ustedes, han hecho llegar
a través de redes sociales, de la Junta de Vecinos de Los Naranjos de Castilla, por supuesto de nuestros medios asociados. Lamentamos la falta de don Jorge de Pozo y de don José Antonio Silva Espinosa, quien presentó sus excusas. Y bueno, ahora dejamos con ustedes a la presidenta de la Junta de Vecinos Villa Los Naranjos de Castilla, a la señora Yana Soazo. Bueno, primero que nada agradecer a todos los candidatos que se presentaron hoy. Obviamente la invitación fue extendida a todos los candidatos. Llegaron ustedes, agradezco mucho esta oportunidad para la comunidad de poder informar, de hacer un poco de cívica y más que nada que los vecinos puedan informar, si no solamente fue a nivel local, lo habíamos pensado en micro, o sea que fuera la Villa Los Naranjos, pero en realidad esto se masificó más y vamos a poder informar a la mayoría de la comunidad, y eso para nosotros es importantísimo. Se logró hacer esta actividad. Agradezco mucho a AMI que nos haya prestado todo el apoyo. El profesionalismo que tienen, de verdad, es pero magnífico. Pueden transmitir sus redes sociales, nosotros recién nos estamos adaptando a este sistema. Pero lo más importante son las propuestas que hicieron los candidatos, su plan de trabajo que mostraron, que de verdad es bonito. Por ahí vieron algunas preguntas y de verdad esperamos que cualquiera de ustedes que sea alcalde, nosotros como dirigentes tengamos la posibilidad y cierta autonomía para poder ejercer nuestros cargos. Porque muchas veces, dependiendo el gobierno de turno, son los dirigentes que entran y los que no entran. En realidad, equidad para todos nuestros dirigentes, porque todos somos iguales, todos somos dirigentes, y de verdad agradezco mucho que nos hayan acompañado y esperamos que se vuelva a dar otra instancia. También tenemos candidatos a concejales, el 11 de abril también tenemos la constituyente. Es una elección intensa, pero yo sé que, bueno, ustedes hoy día estuvieron acá, la gente lo logró conocer porque había mucho desconocimiento, así que agradezco mucho, agradezco a las personas que me acompañan, porque esto no se puede hacer solo. Siempre hay gente que está detrás, un directorio, vecinas que colaboran, así que agradezco mucho a las vecinas que están conmigo ahora en la mañana, que han acompañado. Y muchas, muchas gracias a todos y a todos los vecinos que están conectados en este momento. Bueno, amigos, hemos conocido las ideas de los cuatro candidatos a la alcaldía de Chillán Viejo acá presentes. Esperamos que ustedes tomen su decisión de manera informada. Le queremos dar las gracias a la Junta de Vecinos de Los Naranjos de Castilla y, por supuesto, a los medios asociados en la agrupación de medios independientes ANI Ñuble, comprometidos con la democracia, comprometidos con la verdad, comprometidos con lo que es el quehacer y la contingencia de nuestras comunas. Les damos las gracias a ustedes y ahora nos dejamos en la sintonía de cada uno de nuestros medios.